seguidores de autosdeprimera.com, quiero presentarles este vehículo. Es un vehículo que estamos importando de Europa. Es hecho específicamente en una planta de la ciudad de Vigo, en España. Un vehículo que Peugeot ha desarrollado después de 120 años de ingeniería automotriz, las está aplicando este vehículo. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos estos años en que Peugeot ha sido líder en muchos de los segmentos, sedanes ha sido una de las dificultades que hemos tenido para introducir un carro en el mercado colombiano. A nivel mundial ha sido muy exitoso, pero no contábamos con un vehículo que tuviera todas las prestaciones adecuadas a nuestro país. En este momento ya contamos con uno, que es el 301, un vehículo que fue concebido con una plataforma de sedán, en la cual encontramos una de sus grandes virtudes en el baúl, el maletero, con una capacidad importantísima de 460 litros. Este baúl, que tiene una apertura eléctrica desde la cabina o desde el mando a distancia, como pueden observar, es un baúl diseñado para familias, para personas que necesitan cargar bastantes cosas atrás, para deportistas, golfistas, cosas de ese estilo que necesitan mucho espacio. Entonces, como pueden observar, es un vehículo dirigido a un segmento de personas que necesita tener mucha capacidad de carga, y en este van a encontrar todo el tema de espacio. Viene con una llanta de repuesto que está dentro del vehículo para evitar tema de robos, unas manijas desde la parte inferior con la cual puedes cerrar y ajustar perfectamente, el león de Peugeot con su nuevo logo, stops que están dando la sensación de ser una garra del león. Viene equipado también con rin 16, unas llantas de larga duración y ahorradoras de combustible, diseñadas pues con una de las principales fabricantes de llantas en Europa. Cuando entramos a la cabina, vamos a encontrar un vehículo totalmente equipado. Es un vehículo en el cual encontramos toda la tecnología de Peugeot incorporada a un vehículo familiar. Tenemos todo el tema de conectividad con una fuente principal, donde tenemos Bluetooth, audio streaming, conseguimos acceder a todas las funciones del computador desde esta pantalla, un aire acondicionado controlado electrónicamente, el cual nos permite tener una posición de economía de combustible con el aire acondicionado puesto o con su función máxima. Tenemos también un doble airbag, un timón en cuero, apertura eléctrica del baúl desde la cabina. También tenemos unos espejos que pueden ser manipulados desde el puesto del conductor eléctricos, una guantera con gran capacidad también, y la posición de desconectar el airbag del conductor. Encontramos en este vehículo también frenos ABS, el tema de seguridad, como mencionaba también la doble airbag. Es un vehículo que viene a competir en un segmento, tal vez el más difícil de la industria en Colombia, el segmento medio en sedanes. Con este producto vamos a tener algo dentro del país que va a poder competir con marcas locales, con vehículos importados de México y también con los vehículos que se importan de Corea, a un precio muy asequible. Son 42.900.000. Entonces, en este nivel de precios estamos dentro del rango de precios que manejan estas marcas estas procedencias que mencioné anteriormente, y va a ser un producto que va a darnos mucho volumen en la compañía, en Praco Didacol. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que la gente en Colombia pueda acceder a un sedán europeo a un precio totalmente razonable y competitivo en el mercado. En la parte frontal encontramos un diseño inspirado en un concept car de Peugeot, que era el SR1, donde encontramos una gran toma de aire, unos faros que ya no son tan alargados, sino son unos faros que están diseñados para que la marca sea mucho más internacional de lo que venía siendo exploradoras. Todos los tonos de pintura son pinturas anticorrosivas con cataforesis, que es un proceso que evita la oxidación, sobre todo en países con tropicales como lo es Colombia. Entonces, encontramos acá todo el tema tecnológico también en este vehículo. Entonces, espero les haya gustado este nuevo Peugeot 301, que, como mencioné, viene a romper el mercado en el modelo sedanes del segmento medio.